Alfredo Ortiz tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente corto para agradecer a la colega Verduga por haber incluido a Galápagos en este tema. Hubiera propuesto algo similar, pero conocemos cuáles son las tendencias en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, agradezco, la felicito porque justamente hoy, como decía en mi anterior intervención, Galápagos cumple 38 años de provincialización y ha sido pues materia de preocupación siempre de que los servicios públicos sean eficientes. Y este tema de la salud, presidente, al menos en Galápagos siempre ha sido un caos, no solo ahora, y en buena hora que este proyecto de resolución tenga inmerso al Hospital República del Ecuador, con el cual haremos justicia, por lo menos trataremos de que el ministro de Salud se preocupe de Galápagos en este tema, porque hasta la presente fecha no hay ningún resultado al respecto de ese decreto de excepción. Galápagos sigue siendo aislada, como islas que son, pero aislada también del trabajo que el Estado tiene que hacer en beneficio de esa población. Nada más, señor presidente.